Estas dos parábolas, la del grano de mostaza y la levadura, son dos parábolas que nos introducen en una reflexión sobre lo que se deriva de esta enseñanza de Jesús. Por una parte, el Señor quiere que corrijamos nuestro juicio, nuestra forma de percibir la realidad, que no miremos la realidad desde las apariencias, sino que entendamos que Dios ve la realidad en una profundidad que a nosotros nos cuesta comprender. Hay muchas realidades que, desde esta perspectiva meramente humana, parecen fuertes, parecen triunfadoras, parecen consistentes, pero tienen pies de barro. En esta sociedad parecen instituciones, personas, ideologías, que parecen que son muros inexpugnables, ¿no? Pero tienen los pies de barro, no lo olvidemos, y acabarán cayendo porque no tienen consistencia. Pero las apariencias, ese famoso refrán que dice las apariencias engañan, eso es una gran verdad. Y al revés, hay pues realidades que parecen insignificantes, que parecen demasiado pequeñas, pero que sin embargo Dios ha puesto en ellas sus ojos y serán fecundas, darán fruto. Y eso también es pues una constante en la Sagrada Escritura, como Dios elige lo pequeño, lo insignificante, por ejemplo, como eligió a David, el último de los hermanos, el pequeño, el que estaba cuidando, es una constante, ¿no? Por tanto, la primera consecuencia de estas parábolas de la mostaza y de la levadura es que nosotros eduquemos nuestra percepción de la realidad, que no nos dejemos engañar por las apariencias, que veamos que Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Y en segundo lugar, es una llamada, estas parábolas de la mostaza y de la levadura, es una llamada a la paciencia y a la perseverancia, a que nos acompasemos a los tiempos y a los ritmos de Dios. En los planes de Dios siempre hay un tiempo de purificación, siempre hay un tiempo de permanecer escondido. Acordaros de la vida oculta de Jesús, de la cual pocas veces hablamos, de esos 30 años en los que él permaneció en la vida oculta antes de aparecer públicamente en su ministerio, ¿no? Acompasarnos a los tiempos y a los ritmos de Dios. La paciencia y la perseverancia es clave, es determinante para que el reino de Dios se abra paso en nuestra vida. Pidamos a Dios este don de educar nuestra mirada para conocer la realidad desde la perspectiva que Dios la ve y no desde las apariencias humanas, y pidamos ese don de la paciencia y la perseverancia para que el reino de Dios crezca, se desarrolle y finalmente se muestre y dé mucho fruto.